La información urgente es que Mercedes Marcó del Pont ya no es la titular de la AFIP, de la Agencia Federal de Ingresos Públicos. ¿Se va del gobierno? No, Franco. Mercedes Marcó del Pont es la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos del gobierno de Alberto Fernández, el cargo que esta mañana dejaba Gustavo Vélez, quien al conocer que ya no iba a manejar los fondos que tenía ese lugar, que eran los créditos internacionales, decidió irse del gobierno. Ahora Mercedes Marcó del Pont, una mujer de confianza del presidente Alberto Fernández, a quien el gobierno, en realidad el presidente, resistió y quería que Mercedes Marcó del Pont siguiera en la AFIP, pero fue un pedido y una de las condiciones que puso Sergio Massa, manejar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Lo que terminaron de acordar, esto es, acaba de pasar, es que Mercedes Marcó del Pont deja la AFIP, pero no deja el gobierno. Se va de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, pero se hace cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. ¿Quién va a la AFIP? Es la pregunta entonces. Ahí había dos nombres, los dos que responden a Sergio Massa. Uno es el de Clery, que había sonado en su momento ya para integrar el equipo económico de Sergio Massa. Y otro para... es Banco Central, se había dicho. Exactamente. ¿Y el otro es el de? El de Michel, que es el titular de la aduana. Parecería raro, porque Michel acaba de hacerse cargo de la aduana, parecería claro. Raro que deje la aduana para irse a la AFIP. Sí, Marce. Sí, no, yo la información que tengo de hace algunas horas, que el principal candidato para la AFIP es precisamente Guillermo Michel, el titular de aduana. Que es el nombre que Sergio Massa, pero bueno, se tendría que confirmar, porque Lisandro Clery es un especialista financiero y claro. Guillermo Michel son los es dos un nombres, especialista. Son los dos nombres que me dieron, pero claro, creo que tiene que ver con un cambio de fichas de si Sergio Massa está seguro de que si lo saca de aduana puede mantener la aduana sacando a Michel, ¿no? Claro. Sí, porque ahí iría otra persona vinculada a Michel. Michel ocupó el directorio de la AFIP durante la época de Echegaray. Uh-huh. O sea, es una persona que... Y fue funcionario, digamos, funcionario de carrera de la AFIP. Es una persona que conoce mucho y yo creo que va a ocupar ese cargo. Fue muy polémica la gestión igual. De Echegaray, ¿no? La AFIP fue muy polémica, ¿no? No, la Echegaray fue un desastre. Perseguía ahora, gente, Echegaray, la usaba políticamente. Hay algo importante, Franco y Maru, es que, porque se ha especulado mucho, vamos a ver qué pasa. Martín Redrado y Miguel Peirano, dos personas de mucha experiencia, y con mucha relación, Peirano con la actividad productiva, Redrado con la actividad financiera, no van a integrar el equipo de Sergio Massa, serían como asesores externos, claro, sin compromiso en la función. Sí, y la otra persona que también está en diálogo con Sergio Massa, pero también estaría en la misma condición, sería Emmanuel Álvarez Agis. Vos fíjate, los tres surgieron ahí en ese fin de semana aseado de se fue Guzmán, sí, como potencial ministro en el esquema de Massa, jefe de gabinete, ministro de Economía, a manos de una persona de Massa. Pero ahora ni Redrado ni Peirano, esto está muy confirmado, van a integrar equipo económico. Y Emmanuel Álvarez Agis me parece que tampoco, salvo que haya algún cambio fuerte en el Banco Central. Pero él no quiere por ahora participar de nuevamente de la Marcelo, pública. Recordemos que fue viceministro de Kicillof, sí, ¿no? Ahí vuelvo con vos, que sé que tenés mucha información. Maru también está chequeando información. Hay mucho para contar. Te estamos dando información, no rumores, información de lo que ya está pasando en gobierno. Ahí está Gonzalo Asís, lo está viendo en pantalla. Está en Casa Rosada, todo el día estuvo en Casa Rosada. Y tiene datos sobre qué va a pasar con Sergio Massa en el Congreso, ¿no, Gonzalo? ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes. Bueno, mira, Sergio Massa va a convocar a una sesión parlamentaria para el miércoles, porque hay que votar su renuncia. Él va a dejar la Cámara de Diputados porque él es diputado de la Nación. Más allá de presidirla, a diferencia de la Cámara de Senadores, Massa es un diputado más que fue elegido como presidente de la Cámara.
Bueno, él tiene que renunciar y le tienen que votar la renuncia. Esto va a pasar el día miércoles. El lunes, Massa va a comunicar públicamente cómo se va a conformar el Ministerio de Economía, Agricultura y Producción. Digo, porque hay mucho, mucho por saber en ese punto. Digo, hay que ver si Daniel Scioli se incorpora como secretario de Producción, si Julián Domínguez se incorpora como secretario de Agricultura, pero más me importa, por una cuestión política, el caso de Scioli. Scioli está convencido de que Massa es el responsable de que él no sea presidente de la Nación por haber formado un frente peronista que compitió contra Scioli y, según Scioli, le quita votos en la elección contra Macri. Digo, esa convivencia es muy compleja, pero al mismo tiempo, y quiero dar una noticia muy importante, Massa confirma ante los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación que Silvina Batakis sigue en el Ministerio de Economía como, vaya uno a saber qué, algunos creen que va a ser secretaria de Hacienda de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. Para ahí, Franco, incorpora un análisis. Digo, Batakis tiene como jefe político a Daniel Scioli. Digo, Batakis es Scioli y va a trabajar con Massa. Hay mucha tela por cortar. Dato también muy importante. Iba a haber una, Franco, conferencia, Gonzalo. Se acaba de cancelar. Ah, eso te iba a preguntar, sí. Se acaba de cancelar. No hay se conferencia. Se canceló la conferencia. No hay conferencia. Hoy no hay conferencia de Gabriela Cerruti. Claro. ¿No? Cosa que también es un dato. Y Massa no habla. Franco, que hay Massa, al parecer, no va a hablar hasta la semana. Dicen, Franco, esto puede cambiar hasta la semana que viene. Al parecer, el día lunes va a comunicar. Ahora, ¿por qué Franco no quiere hablar ni Cerruti y por ahora no habla Massa? Porque tampoco tienen respuesta, porque la pregunta de un periodista, Franco, es fantástico. Futuro ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Quién va a ser el flamante secretario de Producción? ¿Sigue Daniel Scioli? Y no te pueden responder. ¿Me entendés? Digo, sí. Hay preguntas. Pero que igual es irrelevante, sí, digo, para la gente en general, y ya te doy paso, Maru, si sigue Scioli, si sigue Batakis, o sea, la verdad es que lo importante es, nosotros estamos contando y es información, pero acá lo relevante es que encuentren el rumbo económico, ¿no? Me parece que ese es el objetivo principal. Totalmente. Que tiene que comunicar el gobierno, traer tranquilidad, decir, vamos para allá, vamos bien, a hacer esto, ¿cuál es el nombre? La llegada de Sergio Massa viene. ¿Qué me importa el futuro político, digamos, de son funcionarios? Público, hoy está, mañana no, digo, acá el tema es el rumbo económico, ¿no?, de la Argentina, Maru. La llegada de Sergio Massa en ese sentido me parece que marca ese gesto concreto. Es un hombre que, vos pensás que cuando sale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa trabajó duro, o sea, trabajó en Estados Unidos para que eso sucediera. Es un hombre que tiene vínculos con Estados Unidos y con los dólares de Estados Unidos que tanto necesita la Argentina. En ese sentido es un buen, o sea, su sola llegada y la acumula. No llega Sergio Massa como en un paracaídas, llega con una acumulación de poder real esta vez. Escuchá. ¿Está a cargo del gobierno, decís? Escuchá lo que Sergio Massa, con lo que llega Sergio Massa, con el Ministerio de Producción, que estaba a cargo de un hombre que podemos decir como un enemigo, que cuando llegó Daniel Scioli lo sintió como una afrenta. Bueno, ahora le dice, hola Scioli, ¿qué tal? ¿Sabes qué? O sos mi súbdito o te vas, porque ese ministerio me pertenece. Claro. Se hace cargo de economía. Se hace, bueno, eso por supuesto puede ser el nuevo ministro de Economía, y se hace cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es el que concentra la relación con el campo, que es el sector que más dólares aporta a la economía argentina y con la cual el gobierno de Alberto Fernández tiene una relación siempre tirante. Y con la AFIP, porque la Agencia Federal de Ingresos Públicos ya no estará a cargo de Mercedes Marcó del Pont, sino que va a estar a cargo de un hombre, de una persona, de Sergio Massa. Y vos decías, Gonza, recién, no sé, una conferencia de prensa, porque todavía hay un montón de respuestas que no pueden dar. Mañana se reúne Alberto Fernández con Sergio Massa, por ejemplo, para, entre otras cosas, terminar de definir el nombre que va a reemplazar a Mercedes Marcó del Pont. El titular de la AFIP todavía no tiene reemplazo. Te sumo algo, Maru, un dato fundamental. ¿Quién va a ser el presidente del Banco Central? Digo, sí. Yo sé que los nombres no son lo más importante. Pero no, Marcelo cree que sigue Pesce. Yo tengo monetaria. Esa información Maru también. Gonzalo, y en diputados. Yo porque también. Me parece que esto no quedó, no terminaste de cerrar. Decís, bueno, anuncia. ¿Y quién asume la presidencia de la Cámara de Diputados? Es alguien. Mira, la información Cristina. Que tengo es que Massa. Mira, la información que tengo es que Massa, en su negociación para venir al gobierno, arregló que la presidencia sigue en manos del Frente Renovador. ¿Qué nombre tiene el Frente Renovador? Si vos me preguntás y me corres ahora para que tenga un nombre, no tiene nombres de peso hoy el Frente Renovador, más allá de que hay gente muy laboriosa, incluso respetada en el ámbito parlamentario, pero digo, se habla por ejemplo de Cecilia Moró, ¿no?, que hoy es la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, o de Carlos Selva, exintendente de Mercedes.
Digo, ahora mi pregunta es, tanto Cecilia Moró como Carlos Selva, con todo respeto lo pregunto, ¿tienen la espalda política que tuvo, por ejemplo, Pierri, que tuvo en su momento Eduardo Fellner, que tuvo Julián Domínguez, sí, que tuvo Emilio Monzó, que tuvo Sergio Massa, para poder... Franco, el 15 de septiembre el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto tal como manda la Constitución en el Congreso de la Nación. Sí, bueno, para eso necesita de acuerdo con la oposición. Sí. Y, pero Franco, pero el nombre, los nombres importan mucho en ese caso, pues tienen que ser personas con capacidad de articular con la oposición. Claro. Digo, Monzó era una persona que en momentos muy complejos para Macri hablaba y muy bien con la oposición. Julián Domínguez, ni que hablar, para Cristina, lo mismo el caso de Massa. Digo, la persona que esté en ese lugar tiene que poder hablar con Negri, con Ritondo, tiene que poder hablar con Santilli, con Emilio Monzó, con Randazzo, con los esquiaretistas, y poder ser escuchado. Bueno, si eso no pasa, Franco, hay un problema. No hay conferencia de prensa, entonces, por ahora, no habla ni la vocera, no, ni tampoco Sergio Massa, lo cuenta Gonzalo así de Casa Rosada. Ya volvemos, Gonza, con más novedades. Allí está trabajando todo el día ahí en Casa de Gobierno, confirmando, chequeando información. Estamos también con Marcelo Bonelli, por supuesto, con muchos datos, con mucho análisis. Estoy pensando, y ya seguimos con la información, Maru, no sé si está Marcelo por ahí, pero ¿qué pasa mañana, no? ¿Qué pasa el viernes, Marcelo? ¿Vos crees que hay una buena lectura de que el gobierno, por fin Alberto Fernández tomó la decisión? Porque en realidad la toma 3 semanas tarde y generó un ruido enorme, ¿no? Con la disparada del dólar, la inflación. Bueno, ahora sí decidió Alberto Fernández. Te digo, Franco, o sea, cuando se resolvió la crisis de Guzmán, se resolvió con Bataki, todo el mundo del sector empresario dijo, bueno, en 3 o 4 semanas Massa es ministro. Sí, sí. Y esto ocurrió, porque no se le veía uña para el guitarrero a Bataki, más allá de sus buenas intenciones. Sí. Y entonces yo creo que en ese marco va a haber un crédito para Massa, pero yo te reitero, acá los créditos que puede tener en este caso Massa va a tener que ver relacionado a resultados, ¿no? Marce. El nombre puede servir en los próximos días. Uh-huh. El volumen político, el acuerdo de Cristina, el recambio, el relanzamiento del gobierno, de alguna manera. Ahí estaba. Pero, si no, después, ¿no? Estaba conversando, sí. Marcelo, perdón, te sumo un dato, con gente, digamos, muy pesada del mercado, un peso pesado, un gran jugador, y lo que me decían es, si en el fin de semana no se resuelve, Massa ya sabemos que ya está dentro, pero que le den todo el poder a Massa, esto quiere decir Banco Central, sobre todo, que es lo que mira el mercado con mucha atención, sí, a AFIP en segundo lugar, pero si no se resuelve esto de que le den todo el poder a Massa, que era lo que él pedía originalmente para ingresar al gobierno, me decían, las expectativas se van cayendo. A partir del lunes se podría dar vuelta todo este entusiasmo que se vio hoy. Sí, yo igual, yo sería cauto con los operadores de mercado, porque muchas veces no aciertan una, ¿no? No, tal cual. A mí me parece que el crédito va a durar un tiempo. Lo del Banco Central, si Massa logra poner una figura vinculada a él, es un volumen mayor político. Claro, si no, pero si no, se no quedara Pelle, no es una figura vinculada a él, claro. No, pero puede meter un director más. Un director, claro. O el vicepresidente, decían, ¿no? Bueno, Carrera Mayer, que es un director, está, digamos, vinculado a la gente, claro, de Massa. Va a depender mucho también de las primeras medidas que tome con respecto al dólar. Yo lo que tengo información es que en principio no hay devaluación de la moneda en el tipo de cambio oficial, pero se simplificaría mucho todo lo que tiene que ver con la liquidación del dólar soja, ¿no? Que Pucho y Mercedes Marcó del Pon lo adelantaron, que es una idea original del mini equipo económico de Massa, que ellos se adelantaron, pero que su instrumentación es tan engorrosa. Lo hicieron mal. Prácticamente. Lo hicieron mal. Ayer hubo reuniones con la gente.
gente del campo y les plantearon, no podemos hacerlo operativo a esto directamente. Sí. No entusiasmaron, digamos. No. Por eso, digamos, una primera medida que se habla es hacer esa disposición mucho más fácil y para que los sectores, te diría, del campo y cerealeras liquiden la expectativa que tienen en el gobierno, que de acá a la próxima cosecha, que son por lo menos 9.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Para formar una situación de reserva, para estabilizar. Y después podría entrar en vigencia otra política cambiaria, una vez que el Banco Central tenga reservas para sostenerla. Hoy, hacer una devaluación sin reservas, se puede correr un riesgo muy grande, porque el Banco Central se puede poner de sombrero al mercado. Está claro. Ahora volvemos a la economía, pero hay una pregunta política. Cristina, ¿se lleva algo en este cambiazo de gabinete? ¿Apoya o a los pocos días vamos a tener al sector, digamos, del kirchnerismo más duro diciendo no es por ahí, ¿no? Como ya pasó, no sé, con Grabois o con Eve, ¿no? Personas que ya empiezan a hablar de esto y que boicotean la propia gestión de ellos. No, esto sí, una de las condiciones que había puesto Massa para asumir esta responsabilidad era que hubiera acuerdo en el frente de todos, que Cristina Fernández estuviera de acuerdo y que Alberto Fernández también lo quisiera, que en algún momento Alberto Fernández también resistía este desembarco de Sergio Massa, porque claramente es una concentración de poder en la toma de decisiones que pareciera estar más centrada en Sergio Massa que en el propio Alberto Fernández, ¿no? Bueno, Marcelo, para cerrar entonces, ¿hay información de anuncios o lo que especula Massa es que ya con esta confirmación tratar de empezar a controlar lo que es central hoy en la Argentina, que es el tema dólar, ¿no? Fuga de dólares, salida de dólares o salida de peso, que nadie quiera tener un peso en la mano, ¿no? Sí, yo creo que digamos, en las próximas 72 horas tiene que terminar, porque acá hay un cambio